Johnny, mi amor, te amo. Adelante. Bendito sea el Creador. Voy a dar una vuelta para ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ustedes se ven mejor los dos juntos sin mí. Yo no lo puedo creer, de verdad. Bueno, que el Señor lo dejaron, dijo. Oye tú, hay que tener brío. ¿Qué hígado? Espérate, que te voy a presentar el cliente. Ya va. Okay. Hay que ir con. Damas y caballeros, en este momento el periodista Johnny Vázquez presenta su segmento aquí en De Extremo Extremo, justamente desde el sur profundo. Y el señor Villalobos dice su patrocinador allá en las matas de Farfán. Dominicana y el Caribe. Así que preparados, porque desde las matas de Farfán en su tierra, y yo ahora les voy a contar lo que ha sido este periplo desde ayer, andar con él por esta zona. Está el garrote Johnny Vázquez, míralo cómo está sonriente con ese fresco, mira. Saludos, gracias, gracias Villalobos, gracias a todo el país y al mundo. Las Matas de Farfán es una población de historia. Yo digo que es uno de los municipios más activos que tiene el país. Y qué bien uno ver tantos amigos, Sandy. Grandes amigos que uno tiene aquí en las Matas de Farfán. Ya, perdón, perdón. Que me están diciendo ahí que viene por Bonao. ¿Quién? Michael Miguel. Michael Miguel ya hoy selló su retiro de este segmento. Ya, atención pueblo dominicano, a partir de hoy, desde las Matas de Farfán, este segmento lo va a encabezar el señor Villalobos y yo. Michael Miguel nos ha hecho tres planchas. A mí no, ni a ti, ni al público. A los dueños. Muchas gracias, Johnny, muchas gracias. Que han dispuesto que viniéramos, nosotros llegamos ayer. Muchas gracias. Después de la jornada de ayer, vinimos a trabajar, fuimos a Puñar, fuimos a trabajar, fuimos a Dajabón, y va a mandar el país entero y no nos vamos a cansar. Él no, él se cansa y se inventa una chance de que lo dejamos. Óyeme, yo estoy aquí, pero yo tengo una gran responsabilidad. Entre el tema. Así es que, por favor, cuando ya me vayan a presentar a partir de ahora, no me metan a Michael Miguel en esto. Ya Michael Miguel quedó fuera de esto. No, lo estoy diciendo con honestidad. Yo soy un hombre transparente. Miren, veníamos desde San... Veníamos todo el sur, de ese sur bello que tú lo pudiste ver, sí, como un extranjero aplatanado aquí. Llegamos a San Juan de la Maguana, una ciudad linda, limpia. Y en el trayecto San Juan de la Maguana, las Matas de Farfán, bien. Pero el trayecto, las Matas de Farfán, Elías Piña, la carretera no sirve. Saludos a la señora Ibe Gómez y a Evelyn, que nos están viendo. Nos están viendo. Bueno, sí, la carretera muy mal, no, una yo guillotina. Espero que Ibe y comparte, una tomen guillotina, medidas, pero, okay. Una guillotina, no, esa no, carretera. La carretera, las Matas de Farfán y Elías Piña necesita una rehabilitación urgente. Pero si no digo que la carretera, el cercado donde Valle necesita igual trato, soy injusto. Como la primera dama es de aquí, de las Matas de Farfán, yo sé que estoy representando a los materos en este momento. Nosotros le pedimos al gobierno de Luis Abinader que repare todas las carreteras y caminos vecinales de la provincia de San Juan, comenzando con las Matas de Farfán. Y que repare la carretera, las Matas de Farfán, Elías Piña. Señores, hay que ver el movimiento, ahora que estuvimos en Elías Piña. Y volvemos para Elías Piña porque el noticiario va esta noche de Elías Piña. Aunque okay, es algo que el gobierno del presidente Abinader heredó, pero está terrible la carretera. No. Desastre. Está terrible. Y es corta, la carretera no es larga. Son 24 kilómetros. Sí, y de aquí al cercado son 18, y del cercado a Hondovalle son menos de 30 kilómetros. Estamos hablando que son carreteras cortas y que enlazan a poblaciones muy activas. Mira, pudimos ver en Elías Piña esta mañana el desenvolvimiento del mercado binacional entre haitianos y dominicanos. Sí. Pudimos observar el trabajo de las Fuerzas Armadas para controlar la situación que se ha presentado en la frontera como consecuencia de la crisis política que afecta a Haití. Sí. Entonces los militares, que han tenido allí un gran despliegue para salvaguardar nuestras fronteras, han estado atentos a lo que pasa en Haití. Fue por Dajabón que apresaron al exalcalde, al exgobernador y a los oficiales haitianos que trataron de penetrar sin documento a la República Dominicana. La gente está esperando cuál será el estatus de ellos, porque el domingo cumplen 8 días presos aquí en la República Dominicana. Esta mañana estaban sobrevolando a los tucanos y Johnny cuando lo vio se le salió una lágrima de emoción. No, tú no me dejaste dormir con una turba en el hotel y todavía a las 2 de la mañana. Yo sé qué tanto lo que habla, pero mira,
pero tengo que hacer, el otro se mandó, el otro renunció y ya tengo que chuparme a este chamo aquí. Pero mira, la situación de la frontera es muy delicada. Sí, es muy delicada. Muy delicada. Allí se está haciendo un trabajo, que hay que decirlo. Los militares acantonados en la frontera están haciendo un trabajo. El CEFRON está haciendo un trabajo. Pudimos increíble. Ver, y yo te decía ahorita a ti, miren, Haití sin la República Dominicana ya había desaparecido. Hay que decir que la gran cantidad de alimentos, de materiales de construcción que van a Haití, van por la frontera terrestre con Haití. Y eso, nosotros tenemos que entendernos con Haití. Pero ¿cuál es el problema de Haití? Haití es un pueblo ingrato. Nunca agradecen el respaldo que le ha dado la República Dominicana en todo este proceso. Yo espero que las autoridades haitianas entiendan la necesidad de volver a la normalidad, de volver a la democracia y entablar relaciones más armoniosas con la República Dominicana. Eso lo necesitamos. Esa es la pura realidad. Es vital para la subsistencia. Mira, Johnny, la diáspora de acá, de Las Matas y de San Juan de la Maguana, ¿en qué parte del mundo se encuentra? Que nos están viendo por Telemicro Internacional. Hay en España materos. En Nueva York hay materos. En Boston hay materos. Hay en New Jersey, cuando estuvimos allá, mi gran amigo Sandy, que andaba conmigo, un matero de pura cepa, locutor, abogado, profesor de aquí. Pudimos allí juntarnos con una diáspora. Ellos tienen allá una asociación de materos en los Estados Unidos. Es una comunidad muy pujante. Tú has visto el desarrollo de esta población, has visto la vegetación de las matas de Farfán, sí. Has visto la agricultura y la agropecuaria, sí, has visto ganado, la ganadería, es muy buena. Los ríos déjame son decirte belleza. Que las matas de Farfán tiene una de las más sólidas asociaciones de ganaderos del país. Está en las matas de Farfán. No, un queso muy bueno. No. Me brindó queso Johnny hoy. Primera vez que me brindó. Con el perdón de los coeños, no sean injustos. Con el perdón de los coeños, la mejor galleta que se fabrica y se produce en este país es la de las matas de Farfán. Sí. Oye, que por ni cierto. Ni hablar del dulce y el queso. Que por cierto, hoy en esta zona comenzó el proceso de vacunación a los médicos y al personal. Esta mañana lo vimos en matinal. A las 2 de la tarde, recuerden que tenemos el noticiero Noticias Telemicro acá y la emisión de las 10 de la noche. No se la pierda, que vamos a estar en la propia frontera. Pero comenzó la vacunación con el COVID al personal médico hoy acá, en esta zona. En estos pueblos, los PRMistas han estado exigiendo empleos. Y han encabezado protestas en San Juan de la Maguana, en la Mata de Farfán, en Elías Piña, buscando la colocación. Porque el presidente de la República, en el pasado torneo electoral, le fue muy bien en todas estas poblaciones. Fue un triunfo del Partido Revolucionario Moderno arrollador. Y entonces las bases del PRM están demandando empleo. ¿Hay un compromiso ahí? Yo creo que eso hay que irlo manejando. No sin antes decir que el asunto este de la pandemia, que cumple ahora en marzo el primer año, el primero de marzo fue que se declaró la pandemia mundial, estas comunidades todavía necesitan más asistencia del Estado. Nuestros agricultores, nuestros productores necesitan la mano amiga. Ese mercado gobierno. En el que tú estuviste esta mañana, el mercado binacional, que estaba full, no se podía caminar. Ahí no había ningún tipo de medida, había de verdad. Había, estaban los guardias exigiendo la mascarilla. Sí, los guardias, pero la gente como que no le para mucho, como que no está muy. Bueno, lo que pasa es que el problema del coronavirus, hay gente que. Alguien me dijo, es un mito, me paró en el mercado, es un mito, no es una realidad. Ahora, ¿cuál es el problema que yo he tenido aquí en este país? Es que las medidas sanitarias se aplican por sectores. Tú eres millonario, haces una fiesta y no te pasa nada. Y un tipo abre un colmadón en un barrio y va y lo meten preso. Entonces las medidas no pueden ser sectoriales, tienen que ser generales, ¿entiendes? Entonces el dominicano, que es un... Yo amo este país, ¿tú sabes por qué? Este es un pueblo que si la gente no está de acuerdo con una habana, lo dice. Cuidado con lo que va a decir. Lo dice y no importa la consecuencia. Cuidado con lo que va a decir, no te me alteres. Verdad no que tú eres alteres. Venezolano, ya te metiste aquí, te quedaste aquí, ya no te vas. No, mira, tú te desayunaste ahora, comiste ahora, oíste... En Venezuela tú estabas cogiendo lucha, mano. No. Claro, no, viejo, claro. Con el perdón de Lianta, que no es para ella. El amor de Lianta ya pasa. Y el de Jessica dice que chicharrón y muchas cosas. Entonces, pero pudiste ver. Creo que ustedes visitaron en algunos lugares. Las matas de Farfán. Fuimos al Pozo de los Cueros. Sí. Se llama así. ¿Tú sabes por qué se llama Las Matas de Farfán? Sí. Aquí hay un evento mañana... que yo creo que lo están haciendo y yo quiero que Lianta lo averigüe. Ah, bueno, no te regreso mañana. Podemos pararnos en el Palán
El Palán es, una especie de comercio dominico haitiano donde se venden animales. Lo hacían, yo me recuerdo, Sandy, después de un puentecito que hay aquí, camino al cercado, a mano derecha, hacían el Palán. Y yo me paraba. Mira cómo me engranó, eso es extraordinario. Tú llevas vaca, chivo, becerro, lo que tú quieras, lo vendes, compras. Es una especie de trueque. Es interesantísimo. Esa es la parte de la cultura de la Mata de Farfán. ¿Pero por qué se llama la Mata de Farfán? Cuando esto era en caserío, había un lugar de un señor apellido Farfán. Y en su casa había una mata y ahí amarraban los animales. Porque antes la movilidad era el animal, el mulo, que ha sido un animal muy fuerte para el trabajo. Entonces, sí, ya. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que ahí amarraban la mata y por eso se llama las matas de Farfán. Porque era la mata donde todo el mundo amarraba los animales y el dueño de la mata estaba en la casa del señor apellido Farfán. Esa es parte de la historia de las matas. Mira, con nosotros está... Ok. Nos dicen que sigamos. La parte de la educación virtual, y lo voy a decir responsablemente lo que voy a decir ahora, no me importa la consecuencia de lo que se pongan bravos. El país no está preparado para reabrir la apertura de la clase presencial. Ahora están exigiendo la Asociación de Jóvenes Empresarios que pongan la clase. Dígame tú. Educa ha querido aquí a manipular al Ministerio de Educación toda la vida. Y un grupo de farsantes que se han metido en el negocio de la educación. ¿Por qué quieren abrir las escuelas? Porque no están vendiendo los libros, no están cambiando los libros todos los años, no están vendiendo los uniformes. Por eso es que quieren que abran la docencia. Porque ellos dicen que no venden. Aquí no hay condiciones sanitarias para poner los niños a abrir en las escuelas, señores. Son sectores que incluso participaban en la mafia de educación. Y como el ministro, por cierto, de aquí, de la rancha, ha impedido eso, tienen una campaña para desmeritar el trabajo de educación y para que abran las escuelas. Mañana, si abren las escuelas y se produce un brote, ¿quién será el responsable? Claro. Se lo van a pegar al gobierno, pero son ellos. Educación y salud, los dos ministerios. Exacto. Hay que seguir. No, si después educa. ¡Ay, fue por nosotros! No, no, porque tienen un paquete de gente opinando. Sí. Y han metido presiones al gobierno de Luis Abinader para que hable. Ahora la Asociación de Jóvenes Empresarios está diciendo que tiene que devolver. Y Educa, que siempre ha querido manipular a los ministros de educación. Vamos a saludar a un invitado especial que tú tienes, que tenemos que ceder el satélite también al noticiero. Ah, bueno, sí. Tenemos con nosotros, ¿tiene micrófono ya? Vamos a ponerle venga, el micrófono. Venga, aquí, déjalo, Gerardo, venga por aquí. Venga, siéntese venga por aquí. Favor. Sí. Venga, yo le cedo el puesto. Bienvenido, un placer recibirlo. Está con nosotros el diputado por la provincia de Díaz Piña, Juan Alberto Aquino Pipín. Y qué bueno que está aquí porque nosotros y otros sectores iniciamos una lucha para impedir que se le quitaran las facilidades a las empresas que trataran, que por ley se deben instalar en la frontera para dinamizar la economía de la frontera. Los pueblos fronterizos son los más pobres del país, a pesar de lo que le aportan al Estado. Quisiera preguntarle qué impacto tiene esta ley para que la frontera pueda tener la esperanza de desarrollarse, porque los pueblos se están despoblando por la falta de recursos. ¿Qué piensa usted de esta ley? Muy buenas tardes, el equipo de Telemicro. Sobre todo queremos decirle que es un placer tenerlo por acá, por nuestra zona. La provincia de Elías Piña y San Juan se siente plenamente orgulloso de que ustedes estén por acá. Con relación a la ley 2801, como tú... Sigue. Con relación a la ley 2801, como tú puedes saber, tuvimos una jornada tensa. Teníamos un impasse en el artículo 2, donde algunos empresarios y otros entraron en diatriba. Uno quería que los productos sean comercializados solo en la provincia donde se produjeran. Otros querían que sea a nivel nacional. Después de una intensa lucha, pues logramos ponerle un párrafo al artículo 2 y logramos que los artículos se comercialicen a nivel nacional e internacional. Sí, ese por un lado. Quiero preguntarle, ¿qué usted cree que necesitan estas provincias apartadas, abandonadas, pero que producen? Tanto así que nosotros tenemos presa y tenemos más apagones y la luz la mandan para otro lado.
¿Qué usted como diputado, qué piensa? ¿Cuáles son las necesidades? Comenzando por esa carretera que no sirve. Bueno, se necesitan muchas cosas, pero quiero finalizar algo con el asunto de la ley. La ventaja que tenemos de esta nueva ley, especialmente el artículo 15, logramos insertar que los empleos, la mayoría sean de la zona fronteriza. Porque un gran mal que tenemos en la zona fronteriza es que no tenemos empleo. Y aquí hay municipios que alrededor del 30% de la población tienen que migrar por la falta de oportunidad. Nosotros estamos apelando al señor presidente de la República que venga a la zona fronteriza y que especialmente se hagan fuente para que haya empleo y así la juventud pueda permanecer, porque el gran mal que tenemos es que nuestros jóvenes tienen que estar emigrando por la falta de oportunidad. Pues gracias, gracias por esta intervención al diputado Alberto Aquino Pipín, gran amigo nuestro y de todo el país. Nosotros esperamos también que haya esa reactivación de la economía de los pueblos de la frontera y de la región sur tan abandonada y tan utilizada por los gobiernos dominicanos. Votos, votos y a veces muy poca ejecución.